siempre estuvo solícita a ayudarnos. La recuerdo con una gran paciencia, con una gran calma y una tranquilidad que ella transmitía en todo sentido. Muchas gracias, Rachel, siempre estarás en nuestro corazón. Quiero dirigir mi palabra a la señorita directora. A la maestra, a quien conozco desde el año 1988, en que llego a esta institución como trasladado a esta institución. Aquí ha dejado Rachel Zambrano el ejemplo de lo que significa realmente ser maestro. Ser maestro de vocación y de corazón, aliviado con los problemas que tradicionalmente se generan dentro de una institución educativa para ejercer la labor de administración. Rachelita ha demostrado durante toda su vida una dedicación especial. Este ha sido su casa, su centro de trabajo, y como comentábamos hace unos momentos, Rachelita no se va. Rachelita se queda. Y se quedará eternamente en los corazones de aquellas exalumnas y de aquellas alumnas que la han conocido. Parsimoniosa, a veces renegando, frente a aquello que consideraba incorrecto, tratando a veces de armonizar o a veces de comprender lo que para ella era el camino del crecimiento y desarrollo de la institución educativa. Todos aquellos que la han conocido en su labor saben perfectamente que se va hacia arriba. Se va hacia arriba y Dios la tendrá ahí como un integrante más de ese cuerpo de ángeles que lo único que buscaron fue que la educación sea una verdadera educación. Y no una educación aparente. Rachelita recibe este saludo y en tu viaje a la eternidad conoces ahora la luz, conoces la eternidad y ahí nos estarás esperando porque es la ruta que seguiremos todos nosotros más adelante. Aplausos para Rachelita.